Porque me colgaste, te pusiste nervioso. Aida Victoria Merlano ha dado de qué hablar en los últimos días por la relación que tuvo con Westcol. Después de toda la polémica que hubo por una supuesta infidelidad por cuenta del streamer, la situación se ha calmado y ahora los dos han mostrado lo bien que se llevan. Tanto así que hasta hablaron para verse de nuevo. ¿Por qué me cuelgas? ¿Son nuevos trucos? No. Solo que pues, estamos también hablando cositas. No, realmente te llamé para que hable Cris Valencia. Yo contigo ya no tengo nada que hablar. Recientemente la barranquillera tuvo una conversación profunda con Westcol en donde le preguntó cada cuánto puede visitar a la cabra María Antonieta, la que le regaló el paisa en su cumpleaños. No, mentira, mentira, por favor, no te enojes. ¿Qué? Me estoy regalando. Yo que pensé que me ibas, a decir cosas bonitas. Decirle que me encanta. No, oiga, es. ¿Qué vamos a hacer con la cabra? Yo te dije. Pero yo tomé una decisión, ya la tomé. Arre. Y yo siento que si la cabra, o sea, si tú verdaderamente quieres a la cabra debería quedarse aquí. Si tú verdaderamente quieres a la cabra. Es que tú sabes que yo amo a mi cabra, solo que yo también la extraño. Westcol luego le dijo que tenía que avisarle con un día de anticipación para poder verla y abrazar a la cabra. Después hubo un poco de tensión, cuando Aida Victoria le cuestionó si podía ir a la casa y no solo por el animal, sino también a saludarlo, a lo que él respondió que no sabía qué decir, pero ella insistió en una respuesta que fuera sincero, a lo que le respondió, te voy a abrazar toda mi vida. ¿Tú me dejarías visitar a la cabra cuando yo quiera? Pues si me avisas con tiempo, sí, obvio. ¿Con tiempo es cuánto tiempo de anticipación? Por lo menos un día antes. Ajá. Un día antes. Uh-huh. ¿Y cada cuánto la puedo visitar? ¿Cada cuánto tú crees que es necesario? Depende, porque tú sabes que... Tú sabes yo cuando veía a mi cabra y cuando la abrazaba. Cuando yo necesitaba recargarme de energía. Cuando... Sí, cuando me ponía triste. Entonces yo no sé cada cuánto sea eso. Cada que tú te sientas triste puedes venir. Para darle un abracito a mi cabra. Sí, claro, a la cabra. Sí. Y si yo te digo que estoy triste y que voy a ir a ver a la cabra, ¿me darías también un abracito tú? Ay, yo no quiero que... Es que... Te estoy preguntando para saber. Tú sabes que sí, tú sabes que yo siempre a ti te voy a abrazar toda mi vida, cada vez que pueda. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente esta relación va a volver? ¿Seguirán de ex? ¿O Aida Victoria todavía siente algo por Westcol? Cuéntenos en los comentarios.